Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Energía y Sociedad. Hoy tenemos a nuestro invitado, nuestro amigo Juan de Dios, experto en geopolítica, a la cual le damos una cordial bienvenida aquí a nuestro programa Energía y Sociedad. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Muy buenas noches. Placer verte. Y como siempre, en compañía de mi compañero Nicky Medici, experto en energía renovable, graduado en las universidades vascas. Señores, Juan de Dios es un joven muy capacitado que se ha hecho experto, se ha formado en lo que es geopolítica, y hoy los hemos invitado a nuestro programa para conversar con él de diferentes temas que tienen que ver más con el tema de energía, Así que hoy tú aquí tienes a un ingeniero experto en energía, un colega, así que vamos a tener ingeniero químico, un joven muy formado. Así que, señores, no se muevan de sus asientos y en breve regresamos con Energía y Sociedad. Aquí estamos de nuevo. Nico Medici, tu consultor experto. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar que tenemos a este joven muy capacitado y preparado que se ha dedicado a estudiar. Es cierto, ingeniero químico también, al igual que mi profesión inicial de ingeniería química. Así es. Entonces, Juan de Dios, crisis de pandemia, crisis de los contenedores, crisis energética en Europa, crisis con el carbón en China y la demanda o la oferta de Australia. En este panorama, ¿cómo tú ves o qué opinión te merece para iniciar el diálogo, el tema de geopolítica internacional? Nick, y también crisis en los bolsillos de nosotros. Sí, un placer estar contigo, Omar, Win, y también con nuestro amigo Nico. Y sobre todo saludar al país y la sociedad dominicana de manera general. Mira, los desafíos globales que tenemos hoy en día frente a la pandemia de la COVID-19 que ha afectado a la humanidad, y hoy en día nosotros podemos ver que el mundo, a partir de 2020, cuando cayó la economía mundial, cayó los niveles a lo que pasó en 1929, la primera gran crisis mundial, el colapso de la economía mundial. Tuvimos una contracción general a nivel mundial de un 5.2. En América Latina tuvimos 6.7. Entonces, frente a esa situación, en una leve recuperación económica a partir del 2021 y que al final del último semestre del 2021 se afectó la economía mundial. ¿Por qué? Por la nueva variante del COVID, la inflación y también la crisis, sobre todo en la cadena de suministro, y sabemos que por qué se produce esa crisis. En gran medida se produce por los cuellos botella y sobre todo en el suministro de las grandes cadenas de producción del mundo, sobre todo cuando hablamos de China. Entonces la crisis de suministro, ese gran problema por los cuellos de botella. Ahora bien, si analizamos una perspectiva a nivel mundial, que es lo que está pasando en el mundo, podemos ver que si bien es cierto hubo una recuperación leve, lo menos cierto es en este 2022 tendríamos una recuperación peor. Porque si crecimos alrededor de un 5.4, un 5.5, este año se prevé que nosotros creceríamos alrededor de un 2.2. Nosotros, América Latina. No, 2.1 a nivel mundial. O sea, la economía lo que se prevé que es lo que se va a crecer a nivel mundial.
que si bien es cierto, se crecería 4.9, si se mejora, sobre todo en la cadena de suministros, por la gran crisis que tenemos, por las vías marítimas, sí, por eso se llama crisis de los contenedores. Crisis de los contenedores, porque tenemos los principales pasos marítimos, tienen cuello de botellas. Entonces, si bien es cierto, se han producido bienes, pero esos bienes no se han convertido en servicio, porque la crisis del personal y los fletes marítimos han aumentado más de un 200%. Cuando tú ves que costaba un flete marítimo $2,000, en este día de hoy te está costando alrededor de $24,000 por contenedor. Wow. Entonces es una situación grave, y sobre todo la crisis energética y la crisis de alimentos que se ha producido por el aumento de los precios, y sabemos por la inflación. La inflación mundial en este mundo, en el día de hoy, nosotros tenemos una inflación galopante en varios países, empezando como Estados Unidos, como primer potencia, que tiene una inflación que ronda los 7%. Sí, entonces, histórica. Histórica. Para ese país. Desde el año 1982 no había una inflación así. Entonces, en esta, y hablando del tema económicos y sobre todo el tema energético, que es un tema sumamente importante, cuando tú hablaste de China, China produce cerca 50% del carbón que consume. Estamos hablando del 50% de lo que se consume energético. El consumo energético de China lo produce solamente en carbón. Entonces, había una serie de apagones dentro de la fábrica, pero eran apagones provisionales por la falta de carbón, la falta de energía. Entonces, eso entonces generó problemas en la cadena. No es apagones solo aquí, es decir, que en China también hubo apagones. Hubo apagones. Realmente sí, salió en la noticia en meses pasados, estuve leyendo. Correcto. Entonces, hablando sobre todo, y tú sabes que en el mundo nosotros, si analizamos la perspectiva, sobre todo energética, a partir del descenso que hubo en el 2020, que afectó la economía mundial, pero también hubo un aumento de los precios de los combustibles a partir del 2021 y sobre todo en el último semestre. Entonces, ese último semestre, ahí nosotros podemos ver el comportamiento de la economía y sobre todo de la energía. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel mundial que el consumo energético mundial depende del 35% del petróleo, el 30% del carbón, un 23% del gas natural. Estamos diciendo que el 87-88% solamente depende de fósiles. Combustibles fósiles. Combustibles fósiles. Entonces, el mundo necesita energía para movilizarse, para producir riqueza. Entonces, si no hay energía, entonces va a haber crisis. Entonces, si hay crisis, entonces afectaría entonces la sociedad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en perspectiva y reconocerlo. Por ejemplo, la crisis energética que está afectando al mundo, la crisis energética en Europa. Principalmente. Por ejemplo, el megavatio de gas natural se ha disparado por cuatro en Europa, sobre todo en España, en Alemania. En España ha sido algo terrible con el tema de la factura eléctrica también. Correcto. Oye, son precios récord también. Precios récord, porque si tú ves el precio del megavatio por hora en España, estaba alrededor de euros. 25 centavos. 25 centavos del euro, y actualmente está en 195. Pero también eso pasa en Alemania, eso pasa en Italia, eso pasa en los países nórdicos, eso pasa en los países bálticos. ¿Y quiénes son los que producen el gas natural y sobre todo el gas que va a Europa? Tú tienes dos principales productores, que son Rusia, exactamente, y también tú tienes a Noruega, sí, que produce cerca del 14 al 15% de todos los combustibles, sobre todo el gas natural que se consume. Pero era como un tema como político ahí con Rusia, del gasoducto que viene desde Rusia, sí, que alimenta a Europa. Sí, realmente hay un problema sobre el caso del Nord Stream 2, porque tú sabes que hay uno que se llama el Nord Stream 1. El 1, sí. Pero también tú tienes el de Brotherhood, que es el Yamar, que pasa en el que se llama el Tuk Stream, el que pasa en el sur de Rusia, sobre todo en el sur de Ucrania, en la parte oriental. Estamos diciendo que pasa ahí en los estrechos de Bósforo, porque pasa en Turquía y llega a Europa. Pero ¿qué pasa? Tú tienes los mares, que son importantes para el mundo, y Rusia tiene un problema de mar, sobre todo en el norte, porque solamente puede pasar por el corredor de Gams, que es Letonia, Lituania y Estonia. O sea, hasta llegar a Polonia, que son los países donde pasa el gas del Nord Stream 2, que todavía no ha empezado a generar gas, pero eso está en un proyecto porque realmente hay una crisis en Europa,
sobre todo con Rusia y Ucrania. Pero el caso de Ucrania, si nosotros analizamos desde la perspectiva de los mares, tenemos a un mar que es sumamente importante en Europa, que es el mar Mediterráneo. Entonces, tú vienes, coges, de España, sur de Italia, sur correcto, de en esa parte del sur, tú coges el mar Jónico, el mar Dórico, entonces ahí tú pasarías entonces al mar entonces de Macedonia, después tú consigues el mar Egeo, entonces cuando tú vas hacia Asia, te pasaría entonces en el estrecho de Bósforo. El estrecho de Bósforo es el que está en Turquía, en Estambul. Sí. Entonces ahí están los Dardanelos. Entonces después los Dardanelos conseguiría entonces el mar de Mármara, que está ahí mismo, te pasaría, entonces llegará entonces al mar Negro, donde está Ucrania, entonces, que son los cosacos, que son los Sebastopol. Entonces después tú tenías que a Crimea, que son los cosacos, los chuacos, que eran los tártaros. Entonces, ¿cuál es el problema que existe ahí? Que el problema es que a partir del 2014 hubo un conflicto que se derivó cuando derrocaron al presidente Víctor Yanukovych, que era prorruso. Entonces se hizo la anexión de Crimea. Exacto, hacia Rusia. Entonces sí. Rusia en menos de 3 años inauguró un puente que es fundamental y que es importante para Rusia, que es el puente que conecta con Crimea, con Rusia. Que ese puente está entre el mar de Azov y que está en el estrecho de Kiel, que está entre el mar de Azov en su momento. Y el mar Negro. Pero sobre todo ahí están los países del Cáucaso, donde están Chechenia de los Iguses, están Armenia, está Azerbaiyán y está Georgia. Entonces, hablando sobre el tema del gas, entonces ese gas que Rusia tiene, que pasa en el sur y que pasa en Ucrania, tiene que pagarle alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Solamente en concepto, por utilizar el suelo ucraniano y llevarlo a Europa. Mas, sin embargo, con el Nord Stream 2, que pasa en el norte, en los países que ya yo he mencionado, solamente Rusia tendría que pagar el 60% de lo que paga solamente en concepto global por el Nord Stream, el que pasa por Ucrania. Es decir, el 40%, estamos diciendo alrededor de 800 millones de dólares. Sin embargo, solamente por pasar por el suelo ucraniano tendría que pagar 2.000 millones de dólares. Pero Ucrania quiere una mayor demanda de la oferta para ellos, sí, porque está la empresa norteamericana ahí, que es Chevron. Entonces quieren aumentar la cantidad de gas que viene de Ucrania y que va para Europa. Entonces es un conflicto geopolítico sobre el gas. Y tú sabes que Europa es dependiente del gas, más en los momentos de frío que estamos hoy en día. Sí, es invierno, claro, ya. Entonces, ahí hablando sobre el tema del petróleo, llegando aquí en América Latina, sobre todo hay que decir algo, Estados Unidos es el mayor productor de gas. Es bueno decir porque Europa depende mucho del gas, es que lo utilizan mucho para la calefacción. Correcto. Nosotros no utilizamos calefacción y en caso de sería eléctrica, ¿verdad? Porque el aire acondicionado nuestro es eléctrico, pero allá utilizan más gas natural para calefacción. Entonces, como es invierno, ahí se empeora la situación. Así es. Sí. Así es. Entonces, con el caso del petróleo, el petróleo es fundamental, sobre todo para las industrias. Las grandes industrias necesitan realmente el carbón y el petróleo. Estamos diciendo el 60% de la energía del mundo depende solamente de esos dos combustibles. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Estados Unidos tiene alrededor del 18% de todo el petróleo que se consume en el mundo. En el mundo se consumen 95 millones de barriles de petróleo diario. Entonces, Estados Unidos produce alrededor de 18 a 17.8 millones de barriles diarios solamente. Entonces, Estados Unidos tiene un problema, es que tiene que comprar el petróleo, porque solamente en Estados Unidos se consumen 30 millones de barriles de petróleo. Y ellos también almacenan. Y almacenan, correcto, pero también compran. Entonces, pero ¿qué pasa? Estados Unidos es un factor fundamental cuando se incrementa el precio del petróleo o si baja. Pues si lo ve, que es el principal productor, porque la OPEP está compuesto por los países Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait. En América Latina tenemos dos socios de la OPEP, que es Venezuela y también con Ecuador. Entonces, la OPEP produce el 30% de todo el petróleo mundial, solamente la OPEP. Por eso, la OPEP que tiene un grifo, que cuando cierra ahí, entonces se disparan los precios del petróleo. Entonces, si abre, entonces bajan los precios del petróleo. Cuando si hay alguna crisis allá en Medio Oriente, si hay algún conflicto, algo. Yo no sé si usted se recuerda cuando hackearon la petrolera de Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita cerró la cantidad de petróleo que
producida por día, entonces eso genera una crisis y se disparó el petróleo. Entonces, eso es lo que pasa. Arabia Saudita es el mayor productor en el Medio Oriente y el petróleo de Arabia Saudita pasa por la vía marítima y que son las rutas que son fundamentales para el alimento del mundo y sobre todo el petróleo, que es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un estrecho que está en el Medio Oriente, que está en el Mar Arábico, que está en el Golfo, entre el Golfo de Adén y que está cerca entre Irán y el Emirato Árabe. Entonces, ese petróleo, cuando pasa ahí, que es un estrecho angosto de alrededor de 30 kilómetros, entonces lo llevan a Europa. Pero para pasar eso, tú tendrías que pagarle concepto solamente a Irán, porque Irán también es un gran productor de petróleo. Pero también tú tienes a Kuwait ahí. Entonces, todos esos países, desde ahí desde tú pasarías por el Mar Rojo, te subirías, después saldría arriba en el estrecho de los Dardanelos, llegaría el petróleo a Europa, que son mares internacionales. Pero también tú tienes grandes productores también, que China. China tiene alrededor del 5% de la producción mundial. Tú tienes a Rusia, que tiene el 11% de la producción mundial. Pero hay un dato importante. Rusia es el país con el mayor reserva de gas natural del mundo. Más sin embargo, tú tienes también a Qatar, que es el segundo productor de gas natural. Sí, más sin embargo, el primero es este país, después de Rusia, que tú lo mencionaste, que es Australia, que es uno de los mayores productores de gas del mundo y que se le vende ese gas a China. Entonces, aunque hubo una situación con Australia y China por la unión de Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Correcto. Entonces hubo como un pequeño distanciamiento entre China y Australia, que eso obligó a China a buscar otro mercado. Sí. Así es, tú sabes, así es como tú bien dices. Entonces, la situación ha afectado en los países y sobre todo en América, porque América tiene un problema y hay que decirlo. Nosotros somos los países que peor ha golpeado la pandemia. Primero, más de 50 millones de casos, más de 1 millón de muertos en América Latina. Pero sobre todo, la inflación, ¿a cuáles son los países que ha afectado la inflación? América Latina, 9.3, y se dice que ha llegado al 12%. Porque los primeros meses del 2022, la inflación se iba a disparar por la situación que nosotros ya hemos hablado, sobre todo lo de la pandemia, lo del cuello de botella y en la cadena de suministro. Entonces, todos esos problemas han afectado a América Latina. Mira, primero, si nosotros vamos para Argentina. Argentina tiene una inflación galopante. Argentina produce Argentina es el segundo país mayor productor de grano del mundo, después de Estados Unidos. Después le sigue Ucrania, porque Ucrania produce mucho grano y la seguridad energética de Rusia depende un 23% de Ucrania. Pero en el caso de Argentina, si bien es cierto, Argentina es uno de los mayores productores de grano, lo menos cierto es un país que vive una inflación galopante de alrededor de un 52%. Pero también, un 52%, que cuando tú coges los mayores productores, la economía principal es América Latina, principalmente. Tú tienes Brasil, tú tienes México. Cuando tú coges, tú haces la combinación, tú haces el análisis o el paralelismo, entonces tú ves que la inflación de Argentina es 5 veces la de Brasil. Pero también la inflación de Argentina es 8 veces la inflación que hay en México. Entonces, leí que nosotros somos el tercer país. Sí, somos el tercer país porque De Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica, correcto. Que alguien dijo, pero ¿y la de Estados Unidos? Aunque pongan Estados Unidos en el listado, primero, Estados Unidos no pertenece a Latinoamérica. Correcto. Y aunque lo pongan, somos el tercer país de Latinoamérica, ya que Estados Unidos no es Latinoamérica. Así es. Entonces, cuando tú haces esa combinación entre estos países que son la principal economía de nuestra región, entonces eso afectaría los precios, sobre todo de materias primas. Entonces, que son mayores productores, porque tú tienes a Brasil, que es mayor productor de soya del mundo. Tú tienes a México, que es uno de los mayores productores, tanto conjuntamente con Argentina, de carne, también de algodón. Entonces, planteando la situación de América Latina, que tiene una economía que tendría serios problemas este año, pues si bien es cierto, creció 6.7, o se dice el Banco Mundial que fueron 6.2, pero la CEPAL dijo que fueron 6.7. Este año crecería alrededor de un 2.1. O sea, tenemos una situación grave. Y se contempla, en caso de que haya, por ejemplo, Dios libre, otra variante de COVID. Sí, bueno, eso agravaría la situación económica y sobre todo la recuperación que nosotros hemos tenido
después de una grave contracción económica. Posiblemente podía dar otra contracción económica, porque si bien es cierto, teníamos un crecimiento económico, que mucha economía se tenía una perspectiva que iban a terminar con 14, con 13% el año pasado, conjuntamente con el rebote. Nosotros crecimos mucho. Sí, crecimos mucho, pero el país que más creció fue Perú. Perú creció un 13.5. El segundo que mayor en crecimiento fue Panamá. Panamá creció un 11.8 y después República Dominicana, que fue un 10.9. Pero también cuando tuvo, Argentina fue el cuarto país con mayor crecimiento, pero tiene un problema de pobreza, porque la pobreza aumentó. La pobreza aumentó con más, casi un 50%, y sobre todo un 10% de la pobreza extrema, porque Argentina tiene problemas, como te dije. Entonces, pero Argentina tiene grandes problemas porque realmente tiene un problema de expansión del gasto que ha afectado sobre todo el gobierno. Entonces, eso también ha disparado muchos precios, ha generado muchos problemas. Pero entonces, en el caso de República Dominicana y Centroamérica, hay que decir algo: si bien es cierto, la mayoría de la economía de Centroamérica depende de la remesa. O tú coges desde Guatemala, Honduras, Salvador, el pilar fundamental para nuestra economía. El 25% de esa economía que yo acabo de mencionar, de todas, depende solamente de la remesa. Por eso, cuando tú analizas solamente Centroamérica, el Banco Mundial dice que estos países terminarán creciendo un 7 hasta un 4.7 y finalmente, posiblemente, un 4.9 hasta un 5% conjuntamente. Ok. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Usted que sabe, líder. A la vuelta, seguimos aprovechando a este joven talento. Vamos a una pausa. Seguimos. Aquí está Juan de Dios también. Él no se ha ido. Está para seguir compartiendo este espacio. Juan, sí. Entonces nos habíamos quedado... En América Latina. Sí, América Latina, Centroamérica, la remesa, sí. Importantísimo. Correcto, que las remesas eran importantes para los países centroamericanos. Y sobre todo usted sabe que tenemos una diáspora en Estados Unidos que tiene muchas familias, sobre todo los países pobres, tienden a tener muchas remesas porque si tú tienes un hijo... tiene a tu padre o a un tío, siempre te envía 100, 200, 50 dólares y eso aporta a la economía. El dominicano siempre envía a su tío. Y sobre todo cuando tú tienes monedas que están por debajo de las monedas de Estados Unidos, que es la moneda global, que si tú supieras, tú, Nico y también Omar, el 40% de todos los intercambios comerciales que se hacen en el mundo se hace a través del dólar. Bueno, es como si fuera la moneda mundial. La moneda mundial, sí. Así es, más sin embargo... El dólar está por debajo del euro, que es En cuanto a valor. En cuanto a valor, correcto. Usted sabe que sobre todo... Incluso por debajo de la libra esterlina. Sí, sí. Y sobre todo la zona del euro, que existe en Europa, los países de la Unión Europea que utilizan al euro como moneda oficial. Sí. Entonces, siguiendo esa misma tesitura, hermano, si bien es cierto, hubo una leve recuperación económica después de la desgracia de esta pandemia que nos causó en 2020, lo menos cierto, las economías tendrán que tomar previsiones de acuerdo a lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional para mantener esos pronósticos y el crecimiento económico. Sobre todo el problema de la inflación, porque es el problema que ha generado mayor dificultad en la economía mundial. Porque si bien es cierto, queremos permanecer creciendo, pero hay un problema de inflación. Entonces usted sabe cuando la ley de oferta y demanda, entonces bueno, si la gente quiere consumir más, entonces está la cosa cara, entonces tú tendrías que apaciguar eso. De una de las partes que la Reserva Federal de Estados Unidos, el FED, the Federal Reserve, entonces ha planteado que una de las partes fundamentales que deben aplicar las economías son las tasas de interés, aumentar las tasas de interés y que eso podría también apaciguar la ola inflacionaria o la presión inflacionaria que está afectando la economía mundial. En 1992, que decir algo aquí, que en 1992 cerca de 40 países tuvieron una presión inflacionaria por encima del 40%. Por ejemplo, al final de este año
en Turquía tuvo problemas de inflación, en el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que tuvo problemas de inflación, y eso generó depreciación en el peso turco. El problema de inflación llegó hasta un 36%. Pero el precio... ¿Qué situación hay con la comunidad euro, sí, con el Parlamento Europeo y eso? Correcto. Entonces, eso generó depreciación en el peso que de la moneda local, que en este caso es Turquía, que es el lira. Entonces, y el partido de Erdogan, que tiene como alrededor de 20 años en el poder, también perdió el apoyo popular. Porque uno de los fenómenos que más desestabilizan la economía mundial o un país es la inflación. Eso hay que decirlo claro. Cuando tú ves que los precios van aumentando, usted no sabe por qué. Usted no le interesa que el gobierno diga que va bien. Usted no le interesa. Entonces, siguiendo este paso, en Estados Unidos, por ejemplo, como yo dije que alcanzó, pero también el precio de la energía en Estados Unidos subió un 29%. Entonces, los gobiernos tienen que tratar de resolver eso. Y sobre todo, cuando tú analizas el índice del precio al consumidor, también hubo un aumento también en la República Dominicana. Entonces, tú ibas a decir algo, Omar. Juan de Dios, ¿qué te parece a ti la posición del gobernador del Banco Central, el señor Báez Albizu, con relación a los números, al crecimiento que lleva la República Dominicana en estos momentos? ¿Tú estás de acuerdo con esos números, con esas proyecciones que el gobernador del Banco Central ha dicho a la ciudadanía dominicana? Sí, si bien es cierto, ya la perspectiva económica para este año en la República Dominicana, como dice el Banco Mundial, porque el Banco Mundial ya acaba de tirar su informe al principio de este año, el día 3, 4, 5 de enero, entonces evocó un informe y el informe planteaba que la República Dominicana este año tendría que crecer un 5.5. ¿2022? 2022, sí. Sería la segunda economía que crecería más después de Panamá, que va posiblemente, según las proyecciones y las estimaciones, crecería alrededor de un 8.1. Pero ¿qué pasa en la República Dominicana? Yo no puedo, no creo que el análisis debe ir enfocado que nosotros que crezcamos o que crezca la economía. Tenemos que ver qué tan factible es ese crecimiento y que, a quiénes le llegan. Porque si bien es cierto, la economía crece, pero no hay impacto positivo dentro de la sociedad de la clase de abajo. Eso es algo muy sui generis, porque hay un factor, el cual tú mencionaste anteriormente, que es el factor de las remesas. Pero si ponemos aparte las remesas que envían todos esos dominicanos, representa un 25% de ese crecimiento. Un 25%. La remesa. Entonces, si son alrededor de 10 mil. Si quitamos ese 25%, ¿nuestra realidad realmente cuál sería? Bueno, creceríamos, pero realmente por debajo del 5, tal vez un 3.1 o un 3.2. Crecimiento que no sé, que no impacta a la sociedad que más lo necesita. Sí, porque eso no genera desarrollo. Porque cuando no hay crecimientos que impacten de manera positiva, como tú dices, a la sociedad, a la clase de abajo, al pobre, entonces no hay desarrollo. De si no hay desarrollo, algo está pasando en la economía, porque tú te estás generando plusvalía. Entonces, hay salario cebolla y los empleos no están en condiciones para que esas familias salgan de la pobreza. Si somos un país en vía de desarrollo, de lo que nosotros conocemos, que dice el Fondo Monetario Internacional, también el Banco Mundial, que somos países emergentes, entonces el Estado debe diseñar políticas que impacta de manera positiva a estas familias que están en la pobreza. Que la pobreza, por cierto, en América Latina creció más de un 5% a partir del 2020, cuando llegó la pandemia aterradora, esa horripilante pandemia, porque si bien es cierto, tuvimos 135 millones de seres humanos en América Latina y alrededor de 83 millones pasaron de clase media a pobres, y de eso el 38% pasó a pobreza extrema. Hay una clase intermedia, le llaman vulnerable. Entonces, es porque la pandemia ha sido y ha causado mucha pobreza, pero sobre todo ha aumentado los gastos y los niveles de gasto público casi en todos los países. Usted sabe que siempre hay que aplicar la política de la expansión del gasto cuando hay crisis, eso es natural. Pero República Dominicana, nosotros no podemos darnos el lujo por el crecimiento económico que tuvimos, porque mira Perú tuvo un crecimiento económico por encima de nosotros. Pero hay que ver
¿A quién impacta? ¿A quién impacta? Correcto. Eso es, hay que analizar. Sí, la distribución de la riqueza. Mira, por ejemplo, salió un informe que de los Estados Unidos que los 10 más ricos del mundo duplicaron su riqueza. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de crecimiento económico para que el rico se ponga más rico. Eso es correcto. Entonces, eso no puede ser. Entonces, la responsabilidad de diseñar una política para que la gente salga de la pobreza no son los empresarios, el Estado. Entonces, el Estado debe reconocer su rol con los gobiernos que representan la sociedad. ¿Por qué votamos? No votamos ni que para estar mal, votamos para estar bien. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Entonces, seguía yo el tema de América Latina, que es sumamente importante, porque nosotros tenemos 3 procesos electorales en este año que posiblemente podría cambiar el curso de nuestro panorama latinoamericano. Tenemos los desafíos que tienen estos países, sobre todo el país más grande de América Latina y el tercer país más grande del continente americano, estamos hablando de Brasil. De Brasil. Entonces Brasil tiene elecciones, posiblemente retorna a la izquierda con Lula. También tú tienes a Colombia, que es la quinta economía de América Latina. Entonces hay que ver qué va a pasar con Colombia. Y si bien es cierto, Colombia tuvo problemas el año pasado. ¿Sabes? Había la reforma fiscal que quería aplicar el presidente Duque, sí, en el mes de octubre, en el mes de julio. Hicieron huelga. Hicieron huelga, sí. Tanto en las principales ciudades como en Cali, en Bogotá, por aumentar a un 14% la presión fiscal mayor de lo que estaba. Entonces eso generó problemas porque intentaba recaudar alrededor de, estamos hablando de 23 mil millones de pesos colombianos, que son alrededor de 6 mil millones de dólares. Entonces, eso le generó problemas y perdió apoyos, la base de apoyo de su partido, que es Centro Democrático. Entonces, en el mes de abril tendrán, en el mes de mayo, tendrán su primera vuelta electoral, donde sería una prueba de fuego para el partido de derecha contra un izquierdista llamado Gustavo Petro, Gustavo, que era del ELN, que era un grupo guerrillero. Y que todo aspiró, indica, en la última también. Bueno, fue a él que le ganó en el 2018. Entonces, todo indica que las elecciones, él la va a ganar. Posiblemente no gane en primera vuelta, pero hay que ver lo que va a pasar en el balotaje. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente en América Latina y sobre todo lo que está pasando en Costa Rica. En Costa Rica, con las elecciones que hay en el próximo mes, que Costa Rica ha tenido serios problemas. Y si bien es cierto, Costa Rica ha sido un país que ha tenido riqueza y que ha generado gran estabilidad en la región y fue llamado la Suiza de América, pero a partir del 2010 tuvo problemas con el déficit fiscal. Hoy en día tenía alrededor del 20% de su economía era de deuda, es decir, déficit fiscal. Pero actualmente sobrepasa el 50% y un problema de inseguridad y sobre todo de crisis organizada, de crimen organizado, sobre todo el narcotráfico. Eso se ha disparado en Costa Rica. Entonces, los dos gobiernos del PAC han sido desastrosos para este país. Entonces, está aspirando a la presidencia el ex presidente José Figueres, hijo del líder histórico de la transformación y la revolución de 1948 en Costa Rica y que abolieron la Fuerza Armada y que hoy en día es uno de los países más pacíficos de nuestra región. Y que al parecer que posiblemente podía ganar las elecciones una vez más. En Costa Rica lo que sí va bien es el tema de la energía renovable. Sí, es muy bueno el tema, no solamente eso, y el tema medioambiental. Sí. Son líderes en la región, sí, sobre el tema ambiental y sobre todo le van a dedicar mucho tiempo, mucho estudio al tema de la ecología marítima. Han tenido momentos, ingeniero Omar Díaz, que el 100% de la energía ha sido renovable. Claro, ellos tienen mucha fuente de agua. Sí, sí, sí. Y aprovechan mucho la hidroeléctrica. Bueno, en el primer gobierno del PAC, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, 2014-2018, casi todo ese gobierno se pasó solamente consumiendo el 80-60% de la energía, era de energía renovable, sobre todo la hidroeléctrica, como tú mencionas. Sí, que de hecho, aquí estamos cerca de un 20% en energía renovable. Uh-huh. De hecho, hay momentos, la semana pasada hubo momentos, sí, días, que pasó el 20% de toda la energía que se consume aquí en República Dominicana era energía renovable, hasta el 24%.
El 24%. Es decir, sí, que ha ido aumentando poco a poco. Sí, sí. Ahorita hay momentos que baja 15. Uh-huh. Porque depende del viento, el, que eólica, y la condición del sol. Como el, 29% de la energía de España es de eólica, pero a veces cuando no hay viento ya usted sabe hay el problema que hay. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Finalmente, Omar, yo quería tratar un tema que está en el tapete y posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en el mundo no está viviendo peores momentos de tensiones como lo que estamos viviendo hoy, por la situación de Rusia en Ucrania. Porque, mira, es un tema que hay que darle mucha importancia porque ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abocó una doctrina llamada la doctrina de Truman, en 1947. Pues Truman era vicepresidente del presidente Franklin Delano Roosevelt. Entonces, luego de la muerte, entonces, ¿quién se queda? Es Truman. Entonces viene la política de Truman, entonces se llamó la doctrina de Truman. Entonces en 1949 Estados Unidos funda la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, sobre todo de apoyo militar a los países de la región, sobre todo en Europa. Y también estuvo un plan llamado el Plan Marshall, pero fue en los aspectos económicos. Fueron dos esferas, esfera económica y esfera militar. En eso, en contraposición a esto, la Unión Soviética en 1955 fundó el Pacto de Varsovia para contrarrestar el poder y sobre todo tener un contrapeso entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que fue una alianza militar, pero de la Unión Soviética. ¿Qué generó eso? Y bien es cierto, Estados Unidos dio apoyo militar y sobre todo a todos los países de la región y sobre todo a los países como Turquía y Grecia, y con el Plan Marshall también ayudó a recuperar la economía de Europa. Claro, Alemania, estaba devastada por la guerra. Devastada por la guerra. Alemania, Italia, todos esos países que fueron devastados por la guerra. Francia e Inglaterra, que lo ayudó enormemente por esa cantidad de dinero que impulsó en Europa. Y Europa se lo agradece a Estados Unidos y la alianza militar. Entonces, finalmente, entonces eso, en 1956, el Pacto de Varsovia, entonces abocó contra de todos los grupos que estaban en contra del pacto, que eran los grupos separatistas, los grupos que estaban en contra de la Unión. Todo aquel que estaba en contra de la Unión hacía una revolución en contra de la izquierda, entonces eran reprimidos por el Pacto de Varsovia. Entonces, Rusia entendía que eso era apoyado por Occidente, porque Occidente alentaba eso, porque el principal enemigo de Occidente era Rusia, que era la URSS, la Unión Soviética. Sí, entonces, en realidad, ustedes saben que eso se llamó la Guerra Fría. Entonces, en 1956 se hizo una revolución, pero fue socavada en contra de Hungría. Pero en el 68 pasó lo mismo contra Alexander Dussek en Varsovia, que es llamado la Primavera Praga. Entonces, eso generó problemas y luego de la caída o el desmembramiento, el desmoronamiento de la Unión Soviética, en 1991, sí, después de la política aplicada del Glasnost y también de la perestroika de Mikhail Gorbachev, que fracasó en Europa, y eso y generó la caída del muro de Berlín, que se lo habían hecho los rusos en el 61 en contra de Occidente. Y todos esos problemas generaron que cayera el muro de Berlín y que él se desboronara la Unión Soviética. Luego de eso, todos los países que querían que se independizaron, que eran del bloque, entonces, algunos se hicieron parte de la OTAN. Pero desde luego no pasó con Ucrania. Eso sí pasó, por ejemplo, con Lituania. Eso sí pasó con Polonia. Eso pasó con Hungría, que son parte de qué, de la OTAN, que eran del Pacto de Varsovia. Eso pasó también con la República Checa, que eran parte del Pacto de Varsovia. Entonces, luego la independencia de Ucrania, porque Ucrania son los Sebastopol, que fue porque el 30% de la población ucraniana es rusa y el 80% de los ucranianos saben hablar ruso. Sí. Entonces, hay un problema de que Putin, el problema actual es que Putin no quiere que Ucrania entre en el OTAN, porque si Ucrania entra en el OTAN, entonces el OTAN tendría derecho de construir bases militares en la frontera con Rusia y Ucrania. Pero también Putin no quiere que Ucrania entre dentro de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea quiere que Ucrania sea parte. Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Sí, grande. Después de Rusia es el país más grande del mundo. Entonces,
Y como yo decía ahorita, que el 23-25% de la población rusa, económicamente, alimentariamente, la seguridad alimentaria depende de Ucrania. Porque Ucrania es uno de los mayores productores de grano del mundo. Entonces, Ucrania tiene Naftogaz, que es la empresa de gas de Ucrania, que es la mayor empresa estatal del país. Y quiere tener mayores competencias. Pero aparte de eso, hay otros países que quieren entrar, como Georgia, que es un país del Cáucaso, ahí en los Carpatos. Entonces, si Rusia tiene alrededor de 125 mil efectivos militares, solamente en la frontera, presionando, hay negociaciones que se están haciendo, que venían desde el alto representante de la Unión Europea, que es el señor Josep Borrell, que había visitado a Ucrania, tratando de apaciguar la situación. También vimos el formato en Normandía, que surgió a partir del 2015, ¿Por qué surgió el formato de Normandía? Porque cuando se anexionó a Crimea, entonces eso generó una guerra, generó problemas. Entonces derrocaron al presidente Víctor Yanukovych. Y lo que pasó con los separatistas ahí en el Donbass y en Lugan, y eso generó de que ellos terminaran. Entonces, finalmente ahí, todo eso ha generado problemas. Y hoy en día hemos visto que hay una tensión en Europa con Estados Unidos. Y hoy está en Ucrania, hoy o ahí en este momento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que el viernes se va a reunir con el secretario de Estado de Rusia, que es Sergei Lavrov. Entonces, está reuniendo para tratar de que la diplomacia sea la que ponga fin sobre la tensión, el hostigamiento, sobre todo las hostilidades bélicas que existen. Ya ayer el jefe militar o el jefe de la Fuerza Armada de Suecia desplazó en un enclave que está en el mar del norte, ahí en el Báltico, que se llama la isla de Gotland, los efectivos militares. También lo hizo Finlandia, países que quieren ser parte de la OTAN. Entonces, es una situación compleja y esperemos que el mundo salga de esa tensión y que sea la convivencia pacífica, la coexistencia pacífica que existe en el mundo de hoy y que salgamos de la pandemia para que la economía siga creciendo. Juan de Dios, vamos ahora a unos cortes comerciales y regresamos en breve con Economía y Sociedad. Bien, estamos de vuelta en Energía y Sociedad, conversando en el día de hoy con nuestro gran amigo Juan de Dios, experto en geopolítica. Aquí hemos aprendido bastante con un joven muy preparado, que a pesar de su edad es un ejemplo para aquellos jóvenes que quieren emprender esta carrera de la geopolítica. Sí, sí. Vale decir... que al principio dijimos que él es ingeniero químico, pero no solo eso, él estudió ciencia política, él estudió economía también, sí. Es decir, que ha estudiado varias carreras, sí. Tremendo. Sí, no, gracias hermano. Y sobre todo hay un tema que es sumamente importante. Usted sabe que a veces la gente no le da importancia de lo que pasa en Europa, porque lo primero que yo busco, si es tan importante o no, es qué relación tiene el país con mi país. Sí, por ejemplo, cuando había las elecciones en la Cancillería para escoger el nuevo jefe de gobierno en Alemania, yo busqué la relación económica que tiene Alemania con República Dominicana. Alemania tiene una relación económica con República Dominicana por más de 500 millones de dólares anuales. Entonces, es un país que hay que ver qué es lo que va a pasar, el desenlace político. Entonces, actualmente, que es una potencia en Europa. La primera potencia. La primera economía. La primera economía. Sí. Un país que fue devastado por dos grandes bombas, sí, guerra. Por dos guerras, la primera y la segunda guerra. La segunda guerra, y salió de abajo, y hoy es la economía de Europa. Sí. Entonces, siguiendo esa tesitura, es lo que va a pasar en la segunda economía de Europa, y sobre todo la cuarta economía del mundo. Estamos hablando de Francia. Francia, hoy en día está en una incertidumbre electoral.
Francia tiene un problema serio con el presidente Macron, que si bien es cierto llegó al poder a los 39 años, pero no ha podido resolver ningún problema en Francia. Sabemos lo que pasó a partir del 2018, final del 2018, y que acabó en el 2019 con manifestación y revuelta, sobre todo los llamados los chalecos amarillos, que afectaron su gestión, demandando mayores condiciones sociales y derechos sociales frente a la desigualdad, y sobre todo el aumento de los años para la persona conseguir una pensión. Eso generó problemas, y sobre todo el de la disminución también de la pensión. Entonces, usted sabe que Francia es un país que tiene una población envejeciente. Entonces, si es envejeciente la población, lógico, eso va a tener una carga de pensión. Que eso es un factor común en muchos países europeos. Correcto. De la población Italia y Canadá también, aunque no es de Europa, pero también tiende a sufrir de esa parte. Entonces, el gran problema es de Europa, el problema de la población, casi en todos los países. O sea, Francia tiene en el mes de abril, estamos hablando a menos de 3 meses de la primera semana, la primera vuelta electoral. Entonces, el presidente Macron está en su peor momento porque después que ganó las elecciones en el 2017, no ha podido ganar ni una elección más. No ganó las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. No ganó las elecciones municipales de su país. La perdió toda. No ganó en las elecciones regionales. Perdió todas. Porque primero tiene un problema de fondo, que Macron no ganó por un partido político, ganó por un movimiento llamado En Marcha, en francés. Entonces, como no ganó por un partido político, entonces tiene una debilidad electoral de plataforma, porque no tiene una base sólida, una base de apoyo. Sí. Entonces, eso es lo primero. Pero también el presidente Macron tiene otro problema. Entonces, no ha podido resolver el problema de la economía francesa, el problema energético francés también. Entonces, frente a esa situación, entonces ha perdido apoyo. Que de hecho, Francia es uno de los pocos países que el mayor aporte en realidad viene de la nuclear. De la nuclear, correcto. Sí. Entonces, tiene serio problema. Primero, Francia está fraccionada también, varios candidatos. Entonces, tú tienes a los dos partidos más fuertes, que eran el Partido Socialista Francés y el Partido Republicano, que ese Partido Republicano viene desde Charles de Gaulle, que es llamado los gaullistas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entonces Francia, el hombre de la resistencia del 44, entonces llega al poder, entonces viene la Quinta República en 1958. Entonces con De Gaulle, hasta el 58, te dura los años hasta el 68, que es cuando se da la revolución en Francia, llamado el Mayo Francés, que fue el 3 de mayo. Entonces ahí él dimitió. Entonces cuando dimitió, entonces viene su asistente, Georges Pompidou, pero Pompidou muere en el 71. Entonces quien llega y quien permanece en el poder y gobierna y genera estabilidad, y sobre todo que jugó un papel fundamental para la estabilidad de Europa, que fue Valéry Giscard d'Estaing, que ganó en el 74 al 81. Entonces, en el 81 ganaron los socialistas. Cuando ganan los socialistas con François Mitterrand, ahí llegan los grandes líderes de la Unión Europea, como Willy Brandt, Helmut Schmidt en Alemania. Tú tenías a Mario Suárez en Portugal, que eran socialistas todos. También tú tenías a Felipe González en España. Tú tenías a Bettino Craxi en Italia, tú tenías a los Parme en Suecia. Esos eran líderes de la socialdemocracia de la época y que eran amigos del otro José Francisco Peña Gómez. Eso hay que decirlo, que Peña Gómez era un líder, porque cuando sus amigos estaban en el poder, te conseguía mucho adepto internacional, y sobre todo la República Dominicana caía en harto con esos grandes gobernantes, y era amigo de Mitterrand. Mitterrand termina en el 93, luego muere. Pero llegó una época que era la época de la cohabitación. La cohabitación en Francia es cuando el primer ministro es de otro partido y el presidente de un partido. Entonces eso pasó entre el presidente Mitterrand y Chirac. Luego viene Chirac, la revuelta, la modificación constitucional. Ahí entonces el periodo pasa de 7 años a 5. Entonces en el 2007 gana Sarkozy, en el 12 pierde Sarkozy. Lo que quiero decir, hasta él viene Hollande. Hollande pierde en el 2017 contra Macron, pero lo que quiero decir con esto es que desde la reforma constitucional, desde el siglo XX, desde el siglo XXI, un presidente en Francia no ha repetido. Eso es fundamental. Entonces, en este momento, Macron tiene serio problema. Si Macron pasa con los ultraderechistas, podría ser que repita, porque la izquierda nunca ha ganado en Francia tampoco, ni la derecha tampoco. Entonces, la ultraderecha lo representa la señora Marine Le Pen.
pues tú tienes otro ultraderecha que es un líder de un cómico de los medios de comunicación llamado Eric Zemmour, que quiere despertar el pensamiento nacionalista francés, que entiende que Francia no debe recibir inmigrantes, que Francia debe ser grande, grande otra vez, que no debe pertenecer a la Unión Europea. Adolf Hitler. Un Adolf Hitler, correcto. Entonces, este señor, sí, este señor, hoy en día está marcando un 15%. Marine Le Pen está marcando un 16%. Pero tú tienes a Macron con 21%. Pero tú tienes a una señora de la Republicana que fue ministra de salud, de Educación, llamado Valérie Pécresse. Si Pécresse, que tiene un 14.5 a un 15 en las últimas encuestas, si ella pasa la segunda vuelta, Macron tendrá serio problema, porque los republicanos podían aglutinar mayores fuerzas y podían generar una segunda vuelta muy interesante. Antes de irte, no sé, señor Martín, tiene alguna pregunta, pero me gustaría que él tocara el papel que juega China en esa geopolítica, en tu análisis. Sí. Antes de darte la palabra, Omar. Nos quedan dos minutos. Ah, bueno. Yo quería aterrizar en este aeropuerto que se llama República Dominicana, para que nuestros amigos televidentes también puedan escuchar la opinión de este joven dominicano preparado en geopolítica. ¿Qué tú opinas de la situación gobierno Luis Abinader, PRM? Sí, mira, hay un problema serio. En la República Dominicana tiene un problema. En la República Dominicana, todos los países se parecen a la República Dominicana, menos República Dominicana, todos los países. ¿Por qué te digo eso? La política dominicana no se analiza en ninguna perspectiva en ningún lugar del mundo, solamente aquí. Lo primero es, tú puedes llegar en Francia, tú haces política, tú no vas a un gobierno. Pero aquí no, aquí si tú haces política, tienen que nombrarte. Eso es lo primero de los partidos políticos. Entonces, el problema de Luis Abinader, yo pienso que, y bien es cierto, hay una transparencia, hay un ministerio público, bien, pero hay serios problemas entre el partido gobierno, que ha generado cierto mella en ese partido, y yo pienso que ese partido tiene problemas serios, porque la mayoría de los PRMistas no están en el tren gubernamental. Entonces, el gobierno ha abandonado los PRMistas, y actualmente quien ha tratado de recuperar esa fuerza de los PRMistas es Guido. Por eso que usted ve que los PRMistas están apoyando a Guido. No es porque Guido es un líder, no. Lo que pasa es que los PRMistas se sienten engañados y encuentran en Guido su refugio. Entonces, yo pienso que el partido debe enfocarse a gobernar, pero también no olvidarse de su base, porque esa base de apoyo son las que te llevan al poder. ¿Tú entiendes que puede haber un gobierno sin políticos? Porque entiendo que a esto es que apuesta el gobierno de Luis Abinader. Tú has dicho algo sumamente importante. Hemos visto que la clase empresarial es la que ha pasado a dirigir cada una de las instituciones, obviando a los políticos tradicionales. Lamentablemente nos queda un minuto. Ya nos están diciendo que tenemos que despedirnos, pero rápidamente, Sí, Omar, yo creo que la República Dominicana y sobre todo el gobierno de Luis Abinader vino a negar a los políticos en la participación de los gobiernos. No solamente, es el primer gobierno de la República Dominicana que ha hecho eso. ¿Tú crees que fue un plan? Yo creo que fue un plan. Sí, el gobierno ha tenido eso, de que los políticos de carrera no sean parte de los gobiernos. Y yo pienso que eso podía fracasar, porque la gente que se meten a los barrios, lo que buscan la gente, lo que permanece en la política, en los partidos, son los políticos. Porque decía Juan Bosch, sobre todo Peña Gómez, la política para los políticos, las empresas para los empresarios. Entonces, últimamente los empresarios quieren hacer empresarios y quieren ser parte de los gobiernos también. Yo pienso que eso no debería ser así. Si yo me dediqué a la política, yo soy político, no soy empresario. Entonces, aquí no. Aquí, y el gobierno ve eso normal, y la oligarquía, como dicen la gente, no es de nadie. La oligarquía es de él, siempre y cuando que tú le des el poder, cuando tú llegas. Muy bien, o sea que tú estás diciendo que es muy difícil ver a funcionarios como Ho Chi Vicente, a funcionarios como Yayo San Lobatón, a funcionarios como estos que nuevos, ¿no?, que han puesto, que vienen de la clase empresarial buscando votos. Sería muy difícil verlos. No, porque tú nunca vas a ver a Ho Chi Vicente, por ejemplo. Yo vivo en Villajuana. Tú nunca lo vas a ver en Villajuana. Bien. Tú nunca lo vas a ver en Gualey. ¿Haciendo qué? Para ponerte un ejemplo, Juan de Dios, hemos llegado ya al final de nuestro programa Energía y Sociedad. Lo invitamos la próxima semana a una nueva entrega. De esta forma nos despedimos por el día de hoy, mi compañero Nico Medici. Nico, despide. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo sábado.
sí. el Congreso que analice el contrato de Punta Catalina. Son más de 300 páginas. Léanlo, analícenlo. Eso no nos conviene. Muchas gracias. Un placer estar con el país, con la sociedad. Y gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga y que Dios lo guarde. Gracias.